¿Por qué el número 15? Porque es el día de mi cumpleaños, el 15 de diciembre, y me ha gustado siempre. De no haber sido piloto, ¿qué hubieras sido? De no haber sido piloto, me hubiese gustado, lógicamente, intentar destacar en cualquier otro deporte, aunque lógicamente zapatero a sus zapatos y no creo que hubiese sido capaz de hacer muchas más cosas. Me divierten muchas, pero no a lo mejor al nivel que necesitaría. Elige un momento de la historia. Un momento de la historia, cuando se descubrió la luz. ¿Eres puntual? Intento serlo, sí. ¿Has tenido algún póster en tu habitación? Algún póster debo haber tenido, últimamente no demasiados. ¿Qué es lo primero que haces al levantarte? Normalmente lo primero que hago es bostezar. Dinos un personaje histórico al que te hubiera gustado conocer. A Colón. Dinos un personaje de la actualidad a quien te gustaría conocer. No lo sé, es difícil. A nivel deportivo he tenido la suerte, gran suerte, de poder conocer a uno de los personajes para mí más emblemáticos, que es Michael Jordan. Y ahí, pues, gracias a Dios, pude cumplir uno de mis sueños. ¿Qué es lo que peor llevas de las carreras? Muy pocas cosas. Me gusta absolutamente todo. Es lo que más me gusta, lo que más me divierte, y sería injusto decir que no disfruto. ¿Tu serie de televisión favorita? ¿Mi serie de televisión? Si te digo la verdad, nunca en mi vida he seguido ninguna serie. ¿En qué soñaste anoche? ¿En qué soñé anoche? Ostras, a ver, déjame pensar. Uy, mejor no te lo digo. ¿En qué piensas justo antes de que se apague el semáforo? Es difícil, porque es una pregunta que hasta yo mismo a veces me la hago, y yo creo que el nivel de concentración es tan alto que no estás fijo en una cosa, ¿no? Simplemente estás inmerso en una concentración que te permite solo estar con todos tus sentidos puestos en ese momento. ¿En algún momento te llegaste a desesperar el año pasado? Yo creo que el año pasado no me desesperé, pero aprendí muchísimo. Última pregunta, la número 15. ¿Lo mejor de Sete está todavía por llegar? Lo mejor de Sete está llegando.